Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 0,8 milímetros de diámetro, dos ganchos, la cadena, una cadena ya montada o con sus argollas para montarla. Esta es muy finita, viene a ser de un milímetro, un poquito más o menos. Y estos cabujones que vienen en una cajita y vienen una gran variedad. La anchura es 1,2 milímetros de diámetro y el largo es 1 centímetro, o sea 10 milímetros de diámetro. También si va a ser unos pendientes utilizamos dos ganchos y si va a ser un colgante pues una argolla y no más. Y comenzamos. Vamos a cortar un pedacito de alambre. Si nos sobra, de ahí podemos hacer las argollas o montar muchos y hacer un collar. Vale. Ahora os voy a decir la medida que he cortado, aunque si estáis en la duda porque tengáis un cabujón más largo, podéis cortar de más, 10 centímetros. Siguiente paso. En este caso, como la pieza es muy pequeña, sí que tenemos que poner el alambre derecho. Y voy a usar esta parte del alicate donde acaba la curva. Si tenéis un alicate normal, pues otra parte, la que os guste, pero siempre la misma. Si vais a hacer varios, siempre la misma. En este caso, el engarce de corazón clásico va a resultar muy simple porque se trata de una pieza muy pequeña. Si usáis una pieza más grande, pues tenéis que hacerle algo diferente, que sería torcer aquí y dar varias vueltas o hacerle un amarre. Bueno, para mí ya está bien. Suficiente. Esta va a ser la argolla que va a ir en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Presionamos aquí un poquito y suficiente. Siguiente paso, ponemos la espalda del cabujón sobre la argolla y decidimos si lo queremos más arriba o más abajo, siempre va a ser un poco antes del cuello. Y ya una vez aquí, pues presionamos con los dedos para sujetar el corazón. Y doblamos los dos alambres hacia arriba. Procuramos que tenga la misma distancia entre un pico y otro. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Muy pequeñito este cabujón. En realidad los cabujones pequeños tienen más problemas para agarrarlo con los dedos que para otra cosa, porque el engarce siempre va a ser muy simple, ya que el peso tan ligero va a permitir que hagamos engarces muy sencillos sin que se salga de su sitio. Así que vamos a hacer esto tranquilamente, sujetando debajo y doblando. Para que quede lo más derecho posible, la argollita en el medio. Bueno, ya hemos doblado aquí suficiente, ya vemos que tiene aquí una medida más o menos.
Y ahora vamos a doblar con los dedos un poquito. En realidad no sobra de esta medida, ¿eh? Lo que pasa es que es mucho más fácil manejarlo así que con una medida demasiado exacta. Y vamos a traspasar el circulito con los dos cabos. Vamos a traspasarlo. Ya os digo que si es más grande tenéis que doblar aquí, si el cabujón es más grande tenéis que adaptarlo un pelín para que tenga más fuerza para sujetarlo. Vamos a ir tirando un poquito y luego ya lo acoplamos en el interior. Y este hemos tirado mucho, ¿verdad? Bueno, este alambre a mí me gusta mucho. Yo no sé qué problema tenéis. El otro día me comentaba una chica, que además comenta mucho, no recuerdo el nombre ahora, que había comprado un alambre de la marca Benecrea y que era muy amarillo. Pues no. Pues no debe de ser otra marca, sin duda alguna, porque esa marca no viene amarillo, viene color dorado antiguo. Es posible que sea esta marca, Nevic, o que sea cualquier otra marca. Esta marca se vende en la tienda Nevic. ¿Veis? Vamos acoplando, centrando en el círculo y nos lo llevamos hacia los laterales, los cabitos. Luego ya podemos ayudarnos un poco con el alicate plano una vez que lo veamos centrado. Realmente ya está sujeto, solo habría que dar una vuelta y cortar porque se trata de una pieza muy pequeñita. Pero nosotros vamos a dar aquí por lo menos un par de vueltas. Y aquí lo mismo, los dos lados iguales. Vamos de camino centrando antes de apretar del todo, centrando para que esté lo más derecho posible. Y este va a ser uno de los engarces más fáciles que podéis utilizar para engarzar un cabujón en forma de corazón. Tenéis por ahí tutoriales de cabujones que son redondos y que le hemos dado la forma de corazón con el alambre. O sea que no tenéis por qué tener un cabujón en forma de corazón para realizar un cabujón. Pues nada, le repito, el alambre Benecrea no es amarillo, es dorado antiguo. Así que no sé qué marca tiene, pero esa no es. Esa no es, os lo digo porque, bueno, son comentarios públicos que veis todos y os pueden un poco enredar, ¿no? Pueden liar. Bueno, ya tenemos aquí dos vueltas. En realidad sería más que suficiente, ¿no? Pero yo le voy a dar una vuelta más. Voy a ir tirando. Como veis, 10 centímetros es suficiente. Si no estáis seguros, cortar un pelín más. Y ya podríamos cerrar aquí sin ninguna pega. Tampoco es que haga falta tantas vueltas. Es algo muy fácil, sin prisa. Con prisa se vuelve
No, esto todo se vuelve muy, muy complicado, ¿eh? Yo quería hacer con este cabujón un engase clásico de blonda. Es algo que llamáis malamente, que llamáis mal tejido vikingo, que no es, ya que se han visto joyas helenísticas con ese tejido, pero no lo permite, un cabujón tan pequeño no lo permite, a no ser que sea un alambre muy muy fino, por lo que creo que puede peligrar bastante. Ya lo haremos otro día, que aún no hemos realizado el clásico. Bueno, y ya tenemos aquí las dos vueltas, tres serían por detrás. Vamos a tirar bien de los cabitos. Y vamos a ir centrando aquí en la parte de delante también. Y listo. Y miramos que aquí no hayan quedado piquitos y demás. Voy a llevarme las vueltas un pelín hacia abajo. Aquí. Escondemos las puntas. Y ponemos el círculo más centrado. Y aquí en el centro le voy a dar aquí un pellizco para que quede más acoplado a la ranura del corazón. Bueno, y ya tenemos aquí un engarce de cabujón simple. Ya tenemos aquí el engarce de cabujón simple y vamos a realizar otro más por si ustedes no lo han visto, por si se han perdido un poco. Este lo llevamos hacia acá, lo vamos abriendo lentamente y vamos a hacer otro más. Como ya tenemos uno, pues es muy fácil obviamente de imitar. Esta vez yo, sabemos que 10 centímetros es suficiente. Fijaos lo que nos ha sobrado. Nada, eso no me gusta. Quiero que sobre un poquito más. Así que vamos a cortar un pelín más. Que de ahí nos pueden salir las argollas, por ejemplo, ¿no? En vez de 10 centímetros. En vez de 10 centímetros, pues vamos a cortar 11 y medio, 12, 12. Ante la duda, más 12 centímetros para hacer el siguiente corte. Y como tenemos este aquí ya terminado, pues nos vamos a fijar. Nos vamos a fijar en este. Volvemos a doblar por la mitad. Ayer estaba comentando con una artesana de experiencia, de solera, como solemos decir aquí, más bien una artista, ¿no? A cuenta del otro día, más bien una artista, porque ella realiza, como la mayoría de vosotros, realiza muchas manualidades distintas y tiene sus propios diseños. La cantidad de marcas de alambre que hay, muchas son muy antiguas, que conocemos de siempre, y la problemática que os resulta encontrar un alambre cuando es, yo no sé, yo rara vez me he encontrado un alambre de mala calidad.
El que me ha dado más problemas ha sido el alambre de plata, que además era de una alta pureza. No porque sea malo para trabajarlo, ni porque sea un mal alambre, porque la plata es plata, ¿no? Y es bueno. Sino porque a gente no le apetece limpiar la plata. Y como se trata de plata muy similar a la antigua, pues les da pereza. Lo ven sucio y dicen, bueno, pues ha estropeado, ¿no? Y le toca a usted limpiarlo. No sé por qué suele pasar eso, pero eso, le toca limpiarlo al que lo ha realizado, cosa que está muy mal, ¿no? Pero bueno, gente reacciona a veces de manera muy extraña. Vamos a hacer lo mismo que con el otro. Vamos a doblar a un lado, al otro. Vamos a fijarnos que todo esté apoyado en su sitio. Aquí en el centro, por ejemplo, aquí. Hay una cantidad de marcas que es exagerado, ¿eh? Y son marcas muy buenas, son marcas antiguas, como las variedades que tiene la marca Pedialón o la marca Darí, que yo hace tiempo que no la veía, que es un poco antigua. Gracias, Manuela, por recordármelo. Para mí resultaba muy duro, ¿no? Por eso yo uso estas marcas, por ejemplo, ¿no? Para mí me viene mejor, no es que sean malas las otras, es que para mí me viene mejor. Bueno, pues ya tenemos aquí acoplado más o menos en el centro, con los dobleces realizados aquí. Ya tenemos acoplado nuestro corazón. Y el siguiente paso, pues va a ser el, sin duda, el mismo. Pasarlo por el agujerito. Así que no tengáis tanta pega por el alambre. Yo dejé enlaces de Amazon. Y os dejo muchísimos enlaces de tiendas. Por ejemplo, esta tienda de Nevic es muy buena, ¿eh? Es muy buena tienda de precio, de calidad, de variedad, de todo. Ya sabéis que tengo varias tiendas que me gustan mucho y que casi siempre compro en esas tiendas. También es verdad que la falta de movilidad no me permite ir por ahí de paseo, ¿no? Pero el precio sin duda llama porque no es nada caro. Y en muchas de ellas tienen los envíos gratis a partir de ciertas compras. No recuerdo si era unos $30 o por ahí. Bueno, se suele comprar más, ¿no? Porque ya que se pide, ¿no? Y que es un buen precio, pues se suele comprar más cantidad. No sé vosotros, pero... Así que no, caro no es. En Epic no es caro. Ninguna de las que yo compro son caras. Yo no voy a llevar a un sitio caro porque me parece muy mal. Porque para caro ya tenéis otros sitios, ¿no? Que conocéis, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí. Mira, mucho más fácil con los 12 centímetros, ¿eh? Mucho más fácil. Y nos va a resultar también mucho más fácil acoplarlo. Pues ya tiramos del alambre este hacia un lado. Y del que parte del otro lado, pues también igual. Fácil, ¿no? Yo os digo que este es el engarce más fácil que hay para corazón y es el que realiza casi todo el mundo. Cuando se trata de corazones que son mucho más grandes, ¿no? Pues se suele realizar aquí un doblez en la parte de detrás o se le suele hacer un amarre delante e incluso en la parte de atrás. Con la idea de que no se abra, pero tratándose de algo tan pequeño, realmente este es el básico, el simple y el que va a hacer que nuestra pieza no tenga muchas posibilidades de salirse.
Con respecto al alicate de silicona que también me habéis comentado, a ver, yo no lo tengo ni me hace falta porque los alambres que yo uso no están plastificados, ¿eh? Yo sé que hay unos alambres de moda en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Que llevan polímeros de... como yo le digo, a mí me lo han ofrecido y no lo he querido, polímeros desconocidos, ¿no? Porque ya sabemos que hay tres tipos de polímeros, que hay vegetales, animales y minerales. El mineral sin duda para esto sería mucho mejor porque se trata de una malla metálica que nosotros no vemos, ¿no? Los polímeros se empezaron a fabricar para usarse en labores agrícolas con la idea de que con el tiempo se descompongan. Significa que no es muy buena idea y no va a ser muy durable tampoco en la joyería. Y si se trata de un polímero mineral, pues muy probable que dé sin duda alergia. O sea que ya contamos con que va a ser un polímero ya sea vegetal o de origen animal. Podéis buscarlo ustedes mismos, yo realmente no tengo gran información sobre eso. Y sé que hay mucha más información y explicarlo y demás si trabajáis con ese tipo de material. Entonces, esta gente usa un alicate de silicona. La pieza que trae de silicona suele ser como este. Caduca, Caduca igual que caduca la goma, igual que caduca el caucho, el hierro y tanto tipo de materiales, ¿no? La primera vez que yo vi, por cierto, una caducidad en unos tornillos, esos tornillos venían de la base de Rota en Cádiz, que es de Estados Unidos, esa base militar es de Estados Unidos. Y allí hay como una especie de chatarrería, ¿no?, que venden y demás. Y sí, estaban caducados los tornillos. Y es algo que me llamó muchísimo la atención, de que un tornillo caducase, porque no sabía que eso podía pasar, ¿no? Pero depende del material, hay materiales que con el tiempo pues se van corrompiendo. Así que ese alambre, me imagino que por la cubierta que tiene una caducidad. Y lo mismo pasa con el alicate de silicona, que la suela que tiene caduca y hay que sustituirla cada cierto tiempo. De hecho, se venden los repuestos. Y a veces lo compráis en la tienda y decís, bueno, pues no está caducado, está nuevo, ¿no? Pero no, se va endureciendo con el tiempo y hay que sustituirlo. Para este alambre no hace falta ese alicate, ¿eh? Y no es muy buena idea tampoco con el esmaltado, porque si le tiráis, no se trata de una silicona blanda, sino que es un poco duro, pues os podéis llevar el esmaltado. Así que, bueno, pues eso es para el que usa ese tipo de alambres, que yo realmente desconozco mucho sobre ellos. Podéis preguntarle a los distribuidores de confianza, por ejemplo a Tere, a Lulucita, a gente que no miente, ¿no?, que te va a decir realmente lo que ocurre con ese alambre y las herramientas que vas a necesitar. Pero bueno, yo apuesto por este de momento, hasta que conozca el origen de ese misterioso polímero, que no lo sabe ni el representante, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí también terminado. Han quedado tres vueltas por detrás, una por delante, todo igual. Y ahora terminamos de poner igual que en el otro lado. Terminamos de colocar todo en su sitio para que quede lo más centrado posible. Como veis, es muy fácil de realizar estos corazones, ¿no? Y aquí le doy un pellizquito yo en el centro, aunque no es necesario, pero bueno, como tiene la ranura, pues creo que así va a acoplar mejor. Bueno, pues tenemos aquí muchos corazones ahora, ¿no? Yo he ido engarzando conforme me ha ido pareciendo.
Como iguales iguales no nos van a quedar ninguno, pues vamos a ir cogiendo los que se parecen más. Pero bueno, estando derecho y demás, pues no tiene por qué haber problemas para engarzar los corazones. Aquí este le falta aquí. Por ejemplo, estos tres se parecen más que este. Bueno, pues este lo descartamos y nos quedamos con estos tres. ¿Qué vamos a hacer con estos tres? Pues bueno, yo como lo veo una joya tan fina, tan elegante, no me apetece sobrecargarla. Quiero que se vea el cabujón de ojo de gato, que me parece realmente muy muy bonito. Lo mismo la forma que el color y demás. Pues nada, pues vamos a dejar estos dos para pendiente, este para colgante, aunque son iguales, ¿no? Dos ganchos que vamos a utilizar. Lo podemos poner directamente o ponerle un abalorio y demás. Fijaos, estos ganchos se abren, ¿eh? No sé si lo sabíais, pero se abren. Para este trabajo, pues es bastante cómodo que se abran, ¿no? Y cerramos aquí. Como son planos, pues no se va a salir. Muy buenos, muy apropiados para cuando tengáis que poner hilo directamente, ¿no? Y ya tenemos aquí nuestros pendientitos. Muy elegante y apropiado, sin duda, para todas las edades. Es un conjunto muy bonito para regalo. Porque yo creo que lo mismo a una niña que a una persona mayor, quizás dependa del color, es algo que le va a gustar y le va a quedar muy bien. Hay que abrir aquí un poquito más. Ahí. Y ya cerramos aquí. Ya tenemos nuestros pendientitos. Los otros dos que han quedado un pelín más abiertos por la base, pues como están iguales, pues podemos hacer con ellos otros pendientes, agregarle un colgante y demás. ¿Qué más? Ah, bueno, una argolla para este, ¿no? Porque lo vamos a usar para colgante. Vamos a ponerle una argollita. Y yo, como la joya es así, como muy fina, muy... Voy a utilizar la cadena que habéis visto, que es muy fina, ¿eh? Primero voy a cortar aquí, fijaos, este alicate por la parte plana. Queda plano el corte, ¿veis? No sé si podéis apreciarlo. Espero que sí. Queda plano el corte. Tengo uno ahí sin estrenar. Y va a ser para un miembro del canal. Un miembro del canal. Pensaréis que todos sois miembros. No. Soy suscrito, los miembros pagan una cuota al mes porque quieren, ¿eh? Eso no es nada de obligar ni nada, porque quieren ayudar un poco. Ya, yo supongo que notáis, por ejemplo, el principio de los vídeos, ¿no? Los primeros vídeos, el sonido, la imagen, todo, ¿no? Ahora está en alta calidad, pues es gracias a personas así, ¿no? Aquí y que queden más. Como la cadena es muy fina, la argolla tiene que estar muy muy bien cerrada, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la argolla cerrada. La cadena yo he elegido una muy finita. Para este tipo de colgantes, muchos usan 40, 45 centímetros, pero bueno, depende del gusto de cada persona. Y obviamente se puede colgar. El colgante se puede poner para un lado o para el otro, pero para cuando hagáis un collar, colocarlo así, como si fueseis a ponérselo, y el cierre va ahí en el lado derecho. Pues si eres zurda, como me comentaba el otro día una chica, pues bueno, pues si lo estás haciendo para ti, pues ponlo en el lado que a ti te convenga, ¿no?
muy, muy fina esta cadena, ¿eh? Muy fina. Pero yo creo que es la correcta, es la que le pega. Y voy a hacer como el otro, ajustar mucho la argollita. Ajustarla así por la parte plana y ajustarla lo máximo posible. Para que no se nos vaya a salir de esta cadena tan, tan fina. Bueno, y esto está ya más que cerrado, ¿eh? No, ni siquiera se ve el corte. La importancia de tener un alicate apropiado para los alambres más finos, por ejemplo, ¿no? Ese que está muy afilado es muy bueno. Lo que nos va a servir es para cortar muchos eslabones a la vez, ¿sabéis? Para eso no os va a servir. Vamos a ver si cabe. O si hay sorpresa. Bueno, no nos cabe, pues vamos a usar otra argolla. Otra argolla, que aquí hay muchas. Aquí está. Aquí está. Una cadena más grande también queda bien, ¿no? Eso es capricho, gusto mío, ¿no? Es más trabajoso meter la argolla en la cadena que hacer el colgante. No me jodas. Vamos a ver aquí. Vale, bravo. Bravo. Vamos a cortar aquí también lo plano para que quede recto, ¿eh? Aquí y aquí. Bueno, pues dejo los enlaces ahí por si os gusta, os interesa, pues ya sabéis dónde he comprado estos pequeños cabujones, el alambre y demás. Y le veo otro tono a la argollita de abajo. Eso significa que la voy a sustituir ahora mismo. Ah, pero ahora mismo. No, no se pueden dejar las cosas a media de nunca, ¿eh? De nunca, nunca. Que si no, no acabáis nunca nada. Y tenéis miles de proyectos empezados, no es muy buena idea, ¿no? Cortamos lo plano ahí y le colocamos aquí el corazón. Bueno, se puede meter en la cadena luego, ¿no? Pero yo lo veo así más seguro. Ponerle luego la argolla más pequeña para que no se vaya a salir de la cadena. También se venden cadenas hechas, ¿eh? Yo tengo por ahí un bossy donde he comprado cadenas hechas, no de este color, sino de color platino, y está muy bien. Depende para qué cosa la queráis. Pero bueno, cuando tenéis cadenas así, podéis coger, como en este caso, el color, que es completamente exacto. Ya tenemos aquí un colgante muy, muy finito, muy elegante. Para niñas, para señoras, para lo que le parezca a cada uno.
vienen ahí cabujones de muchos colores. Lo que viene a lo mejor, por ejemplo, yo estuve viendo y solo venía uno rojo. Y a mí el rojo me gusta mucho. Pero he de reconocer que el rosa queda muy bonito y muy apropiado para todas las edades. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita desplegando el menú y dando a todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.